Pocos lugares hacen honor a su nombre de tal manera como Dharpura. Parece que el dolor ha encontrado un domicilio permanente en Dharpura. Tan verdaderos, tan penetrantes son la pena y el dolor en este pueblo, que aquí en el colegio del pueblo, donde se supondría que las canciones infantiles tendrían que llenar el aire, los niños recitan con total naturalidad una oda colectiva a la muerte. Porque Dharpura se ha convertido desafortunadamente en un pueblo de mujeres que han sufrido y sobrevivido a la muerte de sus maridos, de madres que han perdido hijos jóvenes, mujeres que han perdido a sus maridos, niños que nunca serán abrazados por sus padres, hermanas que han perdido a sus hermanos, chicas que viven como viudas por haber perdido a sus novios. Colgado en montañas altas, casi de surreal e impactante belleza, con las casas y los caminos embarrados casi tocando el cielo, Dharpura está situado prácticamente en la frontera entre la India y Pakistán. Para los habitantes, a través era una realidad diaria hasta que yo Milton se ahí, to Milton se pehle border ko aayi to pehle yahan chun chun kar acche acche logon ko maar dala. Mientras la araña tejía su tela, los habitantes, como insectos impotentes, fueron atraídos irremediablemente hacia ella. उधर से आया लोग ना जो बड़े बड़े थे उनने उधर से ये उठाया आवाज उठा कहते ये गरीब मुसाफिर जो था ये मुसाफिर गरीब मार दिया 10 थे मिल्टन 20 ऐसे लगे जबरदस्त जो मामा के गोली खाते हैं ये दले किम घर में रहते हैं फिर गरीब जैसे सब ही मरे थे आज 5 6 6 8 8 बच्चे आ रहा घर में ना कोई जिर गया ना कोई रिलीफ ना कोई ना काम चला. Como resultado, hoy tras 14 años, lo que queda en Dharpura es una masa de mujeres furiosas, traicionadas. Con toda su rabia, rencor y frustración apenas disimulados. Los hombres están claramente ausentes. देखिए जब सिर का सहारा नहीं कुछ नहीं आज मजदूरी वाले जो उनकी पेश नहीं या जो तनख्वाह लेते हैं 8-8 हज़ार 10 हज़ार वो भी रोते हैं जिसको अलावा आज कोई सहारा नहीं कुछ जिचर जान है पीछे चलो मैं हाथ की मजदूरी करके 5 बच्चे पालती हूँ जब जिस जान नहीं हुई तो फिर जिस तक जान इचर करूँगी कुछ ना कुछ. Dharpura, debido a su ubicación, se encontró sin querer a sí mismo en el lugar equivocado a la hora equivocada. Atrapado por el fuego cruzado entre los que profesaban que su violencia tenía una ideología y aquellos cuyo deber consistía en su eliminación. Mientras la violencia desafortunadamente siempre busca una ideología para justificar sus excesos y depravación, para esas mujeres de Dharpura, su agonía y dolor son la única realidad que conocen y entienden. Viven siguiendo la rutina cotidiana de la vida, pero marcada por la tristeza, también por la vida.